junto a ellos acá en la construcción del último partido de la quinta fecha, Claudio. La pelota la tiene la gente de Emunar. Le queda otra vez a Cárcamo. Cárcamo por un costado. Y ahora estaba triunfando Ruiz. Municipal. Fuentes. Lateralizando el juego para Ruiz. Este, el que complementaba era Cárdenas. No, ahora. El balón lo va recuperando desde su propia aldea. El equipo de Pacheco. Balón largo. Buscaba Mackenzie. Y nuevamente. ¿Para quién? Para que apareciera Cárdenas. Cárdenas con el balón para Ruiz. Ruiz subiendo por la derecha. Levantó a la caja del área. Cuidado. Ganaba la pelota el equipo de Municipal Santiago. El balón es con Ruiz. Ruiz en la subida. Es por la zona derecha. Cruzaron la mitad del campo de juego. Ruiz, quien se mostraba, quería llegar el Benji Castro. Adentro, afuera el cocinero. Frente a Sala. Pasó Ruiz. Ruiz, este para el Benji. El Benji, allí llegaba. Atención, activa los motores. Levantó la pelota. Y solamente estaba Ruiz allí, y ahora acelerando Ruiz. Ruiz para Municipal Santiago. La marca con Montesinos, el que pasaba y se aventuró a ponerle más hombres a la delantera, y eso también le da más espacio al cuadro local. Cuidado, y viene, este es el Ruiz. Ruiz con la pelota, pasó para el cocinero. Ganaba Chicao. Vuelve a armar el equipo. Ahora la pelota está ahí, en territorio del cuadro de Ranco. ¡Le pegó! A su video que recepcionaba, se daba la vuelta, se internaba en territorio del área. Y ahora sale de ella contra el banderín del córner. Ganaba Ruiz, y Ruiz sacaba esa... Vamos a ver si tenemos audio, señor director. Sí, tenemos audio. Está todo correcto, Claudio. El balón para Nahuel Elpi. Va Zúñiga haciendo la diagonal. Pierden el balón y gana Ruiz. Ruiz ahora. Salas filtrando para Nahuel Elpi. Ganaba Ruiz. El que se apoya a los municipales. Viene ahí la pelota de... Te lo dejo, Claudio, te lo dejo. Y acá el defensa motivo salió para... No tenían que salir. Fin de semana trágico, amigo. Y el gol para los hombres de la Unión. Gol no hace. Ya están jugando Deportes Rengo Municipal Santiago por ese título, por ese cupo, por ese... Lucho, Municipal Santiago ha tenido el balón, ha tenido el balón. Rengo ha intentado quitarle el balón a Municipal Santiago, pero el elenco capitalino es quien ha movido. Lucho también, tenemos que estar bien atentos para ver cuál es el elenco que acompaña a Linares en esta segunda división. El salto más alto por parte de Matías Torres. Se abre por la banda izquierda, dos hombres cerrando. Y la termina ganando Renato. Pero primero cubre muy bien el jugador número 17, el amonestado. Javier Ruiz, que no, en la boca del área. Queda González, la pelota que se la arranca un poco. Se apoya un poco con la mano, nada, dice el árbitro, juega nomás. Se cae el hombre de Rengo. Viene saliendo por lejos. No te mueras nunca. Bien. En el lateral, la pelota que viene sacando la Ruiz, el balón que se va al lateral, jugando con Renato Díaz. Dos hombres en la marca, la termina peleando Renato Díaz. Ahora el balón que se pierde en el lateral para el Cris Díaz. Primero rompe muy bien el bloque defensivo de Rengo. Aparece por acá Renato Díaz. Y viene Renato, dos hombres en la marca, intenta Renato, mira cómo se frenaba, como en el estadio de Yaguita. Acá también estamos en cero. En la Marina viene el centro. Arriba. Le queda un hombre. Está Cabal. Primero. Uy, mira. Cómo sí, le deja Ángel La Torre. Y el árbitro está cerca. No va a cobrar. Pelotazo largo. Primero el viento lo frena. No logra llegar tampoco. Sharon recupera. Diego Leighton. El balón sigue estando poderío de Rengo. Otra vez ahora aparece en la escena Javier Ruiz. Hay balón. Los jugadores lo sienten cuando el público empieza a manifestarse. Por lo tanto,
Mira, hay una falta bien fuerte ahí del número asociado y de alguna manera meter el balón hacia la portería rival. Venía Rengo nuevamente, saca desde el fondo el cuadro municipal Santiago. Contra todo y contra todos está jugando Rengo. Atención que viene la jugada, viene. Gran zancada por parte de Tomás Silva, se va a meter en el área. Le queda por acá Ruiz, cuidado con esta, qué peligro, qué peligro, qué peligro. Gol de Municipal Santiago. Hay gol. Gol. La campaña del año 2008 cuando Colchagua le ganó a Naval con 7 en cancha. Con 7 jugadores en cancha en aquel octubre del año 2008 en el Municipal de San Fernando. No tiene que sacar el balón hacia el costado. Al todo nada, va al oro cielo. Aparece ahora Municipal Santiago, el antagonista hasta el momento en la historia. Quiere atacar con Gonzalo Ponte, que es una de las armas más incisivas que tiene la delantera de Colina. Kevin Massa, de Gonzalo Dabaña, le queda Ponce. Más abierto el comandante Silva. Se apresura Matías Torre con la pelotita en los pies. Se quiere disparar y le traban el corta en el derecha. El Municipal Santiago, el clásico de la región metropolitana, el clásico de la tercera. Tú lo estás viviendo a través de RDF Radio del Fútbol. Es Diego Paz. Pierde el balón. Lo existe el eléctrico. Tiene perseverancia. Tiene actitud. Atención, ojo a la perla. Le quedó el comandante Silva. La dejaba pasar a Ponce. Que lo encaraman en la segunda posición. Estaría logrando el ascenso si se terminara hoy. Lo cierto es que quedan 3 fechas. Decisión. Mala la ejecución. Díaz. Platinado. Díaz, más abierto Ruiz. Ojo que viene Diego Paz. Pasó Diego. El que llega. Superhéroe es Javier Ruiz. Y el cocinero Vázquez ahora no puede ante el frontón que ubica Osorno. Y la jugada que ya la va a hacer el cuadro de Osorno. Ahí estaba Ruiz Ruiz, este para Alvarado. Ganaba Saldaña. Saldaña. Golamos. Si lo hacía era golazo. Y acá, el que subía. Se trataba de Ruiz. El RDF. Oiga, de momento, la pelota la tiene Municipal Santiago. Fundado el 30. ¿Para qué? Para que Fuentes estuviera respondiendo. Alvarado en el que siga. Rojas para el equipo de Municipal Santiago. Perdía a la lucha, la carga. A la lucha, la carga. Ruiz. Ruiz, balón al largo solamente para que Carreño dirigiera. Viene el... Y Vázquez como puntero izquierdo. La pelota otra vez para Salda. Su propio terreno. Juega ahora con Ruiz. Ruiz en la proyección. Tiene amplio campo. Y se... mueve como Pedro, la pelota le va quedando, ahí está el bambino Benavides, la pelota para Romo. Sí. Con la número 18, Kevin Massa. ¿Quién dejará el terreno de juego? Te lo digo luego, Claudio Castillo. Oiga, hablando de historia, Juan Soto Murano. Ya. El que se abanica con el balón, la torre, perdía. A mi parecer la presión que tiene que generar el equipo local tiene que ser tajante, directa, al tiro nomás. ¡Ay, Montero! ¡Afírmate los pantalones! Porque este partido para el Santiago es Ruiz. Ruiz lateral. Ya hicieron la catapulta en lateral. Buscaba Benjamín Díaz. La pelota. ¡Atención! Llegaba Ruiz. La pelota para Díaz. ¡Ahí estaba el Belli! ¡El arquero! ¡Y acá le pegó Mazo! La pelota todavía en la cajita del área. Había falta de Ruiz, falta en gol. Chiquisoto, Romo. Y es el elenco de balón para el equipo de la escuadra de Municipal Santiago. El balón sobre la cajita del área. ¡Cuidado! Llegaba el cocinero y ahí estaba Lope Ollarzo. Está buscando literalmente y ahí como te digo, balón al área. Salvia por bajo, se da la media vuelta, ahí estaba el cocinero, levantaba la pelota, golpe de cabeza. Pero viene el Benja Díaz, de más atrás contribuía Ruiz, Ruiz para la escuadra de Municipal Santiago. Municipal Santiago te genera un gol, este partido es distinto, literalmente te va a haber otro partido a lo que se está viendo en el terreno de juego. Y ahora Fuentes Yáñez.
el ex Puerto Montt, jugando para La Torre. Ahí estaba, perdiendo la gente de Osorno. Saquilla 4, el Muni. ¿Con quién? Allí la pelota iba para Javi Castro. Le puso picaporte, le puso doble candado a la puerta Osorno en estos últimos momentos. ¡Atención! ¡Media vuelta!